Soy Marco. Me rompe el hielo. Usted ha sido testigo del devenir de la salsa. Y su opinión como músico. La salsa que hoy se escucha, comparada con esa salsa de aquellos tiempos, como músico. Usted, su opinión, muy personal. Sí, sí, bueno, porque van siempre los más viejos, los más ancianos, como sea, siempre dicen, ah, nuestra música fue lo mejor, estos jóvenes de hoy en día, ellos no saben nada, pero no es cierto. En verdad, todavía están, por ejemplo, están tocando a Eddie Palmieri, a Larry Harlow, uno de los genios, un judío maravilloso, y hay todavía unos músicos muy buenos. Y además hay jóvenes, en YouTube hay un video de Celia Cruz, su última actuación. Y en este video, que siempre me puse a llorar, porque ella empieza a cantar, lo olvidaré. Y sale todos los músicos, buenísimos. Y músicos jóvenes que han aprendido y tiene con sus nombres allí colocado en la pantalla a todo el mundo que tiene interés en la música de salsa debe ver este video porque viene Marc Anthony, viene y cantando muy bien y es un buen cantante, es comercial, es distinto, es otra cosa. Pero hay salseros buenos de hoy en día. Los hermanos Lebrón todavía están dando actuaciones por todo el mundo y con sus hijos y sus sobrinos y sus nietos. Y sus nietos. Y producciones nuevas, sí, ¿no? Sí, y producciones sí. nuevas. No solamente hay lo de muchos antes. Músicos. Y además hay músicos ahora mezclando algo inesperado, pero en el Bronx ahora hay dominicanos y mexicanos y boricuas haciendo bachata, resucitando la bachata, reggaetón. Hay muchos, a mí me gusta la música de reggaetón. Yo no puedo tocarlo, no es mi música, yo no puedo cantar. Y después poner la gorrita atravesada. Pero hay respeto, ¿no? Por lo que sería un poco ridículo, un poco patético, pero a mí soy aficionado. Y Don Omar, Daddy Yankee, los demás, este haitiano, aquí está los Fugees, tiene muchas grabaciones, hay mucha música buenísima. La música de mi época anterior, bueno, yo tocaba, yo tenía la suerte de tocar con los maestros, los grandes músicos, grandes conjuntos y músicos muy buenos. Y siempre sigo con la música, pero yo no puedo negar las contribuciones, la participación de los jóvenes de hoy en día, porque son buenos, y el porvenir me parece estupendo, espléndido. Lo que hay que saber es seleccionar qué se oye, ¿no? Hay que buscar como lo mejor de cada género. En todos los géneros están saliendo cosas interesantes. Los músicos van cambiando, los nombres van cambiando, pero la música sí, de alguna manera está allí, ¿no? Hay que saberla buscar. Y yo pienso que además también ahora los músicos son más estudiosos, son más dedicados, tienen más, de pronto más recursos técnicos. Más escuela. Sí, sí.